Autoescáner llegó hasta la ciudad de Termas, en la provincia de Santiago del Estero, para presenciar una vez más la edición del WTCC en tierras argentinas. Acá te vamos a mostrar la intimidad de la carrera, vamos a hablar con personajes que no son precisamente los pilotos y además vamos a conversar con directivos de la marca para que nos expliquen un nuevo modelo que va a llegar a la Argentina y también cuál es la realidad del mercado automotor en nuestro país. ¿Nos metemos en Autoescáner? Ahora vamos a hablar con Tomás Burguet, quien es el gerente de producto de Citroën. ¿Para qué? Para que nos explique un nuevo producto que aquí mostraron en Avant Premier, que la marca del doble Chevron va a traer en muy pocas semanas a la Argentina, el CLIC. En el autódromo de Termas de Río Hondo nos acompaña Tomás Burguet, quien es el gerente de producto de Citroën. Y una de las novedades, además del placer de disfrutar de esta competencia del WTCC con Pechito López, es la presentación informal del nuevo producto que ya en pocas semanas va a estar en las concesionarias, que es el Citroën CLIC. Tomás, ¿por qué no nos explicás cómo se ubica este CLIC dentro de la oferta de Citroën? Bueno, el CLIC realmente para la marca es un vehículo que viene a conquistar un público que hoy no estábamos pudiendo cautivar realmente, porque es un segmento nuevo para la marca. Estamos hablando del segmento de los compactos sedanes y realmente el vehículo, con todas las prestaciones y las cualidades que tiene, creemos que va a convertirse en un referente del segmento frente a sus competidores. Ahora, hablando de los competidores, como vos bien decís, van a tener modelos de mucho prestigio y de larga data en el mercado. ¿Cómo evaluás, cómo analizás a los competidores y la introducción del CLIC en ese segmento? Bueno, nosotros vemos que en el segmento hay una clara división. Tenemos vehículos ubicados por la parte baja del segmento que nosotros denominamos B-Sedan, que es el de los compactos, y vehículos que se ubican en la franja superior. Claramente nuestro objetivo con este vehículo es ubicarnos en los competidores de la parte superior, donde vamos a encontrar un Polo, un Cobalt, un Nissan Versa. Y frente a esos vehículos es que creemos que realmente vamos a destacarnos con todo el equipamiento y todas las prestaciones del vehículo. ¿Cuál va a ser la estrategia con la cual van a tratar de imponer un vehículo que llega nuevo a este segmento? Bueno, principalmente el vehículo lo que tiene es que frente a todos esos competidores tiene una habitabilidad fuera de serie. O sea, está entre los mejores en la mayoría de las cotas. Pensemos que el auto tiene 2,65 metros entre ejes, lo que realmente es muchísimo. Un C4 Lounge, que es de un segmento superior, tiene solo 6 centímetros más. Entonces eso realmente lo que te brinda es un espacio para las rodillas, una habitabilidad trasera enorme, además de un baúl súper generoso, ¿no?, para la familia. Lo otro realmente que creamos que va a hacer que el auto se destaque es la dotación del equipamiento de seguridad, donde ahí realmente vamos a introducir en el vehículo equipamientos que estos competidores no tienen, no solamente ni en opción, ni siquiera en las versiones tope de gama. O sea, estamos hablando de DSP, 4 horas, fijaciones ISOFIX, que realmente no están en el segmento hoy en día. Así que creemos que eso va a ser un diferencial del producto. Ahora, nosotros aquí en Termas estuvimos manejando muy brevemente algunas versiones que llegaron desde el mercado uruguayo, que es donde ya se está comercializando, con unas diferencias notables. Por ejemplo, no tiene tercer apoyacabezas trasero, no tiene ganchos ISOFIX, el cinturón de seguridad trasero central es ventral y demás. Pero además también nos llamó la atención un esquema de comandos y de distribución, por ejemplo, las aperturas de puertas eléctricas, que nos hizo recordar mucho al Peugeot 206. Digamos, ¿vos crees que la gente va a percibir las mismas similitudes y eso no le puede jugar en contra al producto a la hora de competir? No, yo creo que
yo creo que, bueno, estamos hablando de otra marca, ¿no? Pero el vehículo... Marca prima, digamos. Sí, sí, son nuestros primos, claramente, pero no, no, yo creo que el auto tiene tantas otras cualidades que lo van a diferenciar y superadoras, ¿no? Que no creo que la gente lo asocie, porque siempre lo que tenemos que pensar es que el cliente va a encontrar una silueta completamente nueva. De hecho, uno lo ve y se asocia más a un C4 que a cualquier otra cosa. Después, en el interior, uno va encontrando distintas soluciones técnicas que se adoptan, pero eso siempre, cada marca, en cada desarrollo, hay distintos objetivos que priman y hay que lograr que todos cuajen. ¿Cómo va a ser el posicionamiento de precios? Y vamos a estar ubicados en el promedio de todos los competidores que yo te mencionaba, que, digamos, de cara por ahí para ubicarnos más a nuestra gama, vamos a estar en el rango de precios de un C3, que es el dentro del mismo segmento la silueta bicuerpo o hatch. Así que realmente creemos que va a ser competitivo con el equipamiento que vamos a ofrecer para el segmento. Hablando de otros modelos de la marca, el C4 explica aproximadamente el 35% de las ventas de Citroën en la Argentina. Ahora va a haber una animación de gama, va a haber una nueva introducción de una versión. ¿Por qué no nos explicas de qué se trata, qué se va a tratar y cuándo viene? Sí, nosotros en junio presentamos lo que era el año modelo 2017 del C4 Lounge, donde se introdujeron también muchas novedades, o sea, desde equipamiento de seguridad, con el SP de serie en toda la gama y los airbags laterales de los niveles intermedios, como también equipamiento de confort para facilitar lo que es la vida a bordo, como la pantalla táctil con todo el sistema mirror screen. Y justamente lo que queríamos hacer ahora para seguir acompañando lo que es nuestra presencia en el turismo nacional era una reedición de la serie especial que hicimos el año pasado del C4 Lounge S, pero esta vez más aggiornado, con mayor equipamiento, más personalización. ¿Qué va a tener? ¿Con qué se va a distinguir? Bueno, esta versión con respecto al año pasado va a incorporar lo que es tapizados de cuero, techo corredizo, 6 airbags, cámara de retroceso y, por supuesto, como ya adopta la nueva gama, todo lo que es la pantalla táctil y el sistema multimedia nuevo. Después, por lo que es la personalización, vamos a tener las llantas con el diamantado negro, vamos a tener lo que son las ópticas, los faros delanteros con máscara negra, vamos a tener un pomo de velocidad deportivo, o sea, hay más detalles que se agregan a la personalización del auto. Motor y caja es el mismo. Motor y caja es el mismo, de hecho el año pasado fue cuando introdujimos el motor y caja, lo presentamos con la serie especial S, bueno, ya lo presentamos el año pasado, así que ahora lo que hacemos es como acompañar con una reedición, por ahí en base a la experiencia del año pasado, que era otro contexto, ¿no? Cuando se programaron los autos. Entonces este año sí más acorde a lo que el cliente busca en cuanto a equipamiento. Hablando de productos nuevos, ¿qué novedades van a tener? Ustedes ya hicieron un adelanto de productos importados, básicamente europeos. Bueno, nuestra intención claramente es traer lo antes posible el Cactus, el C4 Cactus, que creemos que es un auto que, más allá de la imagen positiva y que va a transmitir, digamos, al mercado, tiene muchos condimentos, muchas características que lo hacen muy atractivo. Ese sería el más importante. ¿Para cuándo estaría previsto? Y estamos calculando para mediados de año que viene, en el primer semestre, digamos. ¿Y de los vehículos más grandes? Vehículos más grandes, también tenemos en los planes la Space Tourer, que es la minivan que se presentó hace poco. Y después, bueno, siempre constantemente estamos evaluando productos para traer. Así que por ahora, lo que podemos contar son esos y alguno más seguramente traigamos. ¿Cómo va a ser la comercialización de la línea DS, teniendo en cuenta que es una marca que va a estar por encima de Citroën en cuanto a competencia con la alta gama, dentro de la alta gama? Bueno, justamente de la misma forma que los vehículos ya adoptaron la imagen de marca propia de DS, paulatinamente vamos a ir incorporando salones de venta con la imagen propia de DS únicamente, donde se van a comercializar solo vehículos DS. ¿Y cómo va a ser la estrategia para competirle a las marcas alemanas e italianas, básicamente? No, nosotros, digamos, con lo que nos destacamos siempre con DS, por ahí, en lugar de los alemanes, nosotros ofrecemos un producto, digamos, cerrado, sin opcionales,
sin tantos equipamientos que por ahí confunden al cliente y sobre todo que es lo que incrementa mucho el valor del auto. Entonces nuestros vehículos los traemos con una configuración y niveles que creemos son los adecuados y no hay sorpresas. O sea, el vehículo lo tienen, lo encuentran, es ese, y no hay muchas opciones de equipamiento para encontrarse con precios que pueden ampliarse enormemente. ¿Cómo estimás que va a ser el posicionamiento de precio? Porque volvemos a lo mismo, el mercado argentino es un mercado básicamente de precio y compitiendo en la alta gama, nada, eso creo que es un factor diferenciador, además de la calidad del diseño y el equipamiento, ¿no? No, siempre, de hecho, el posicionamiento vamos a mantener el que tenemos hoy, donde tenemos una excelente relación precio-producto en todos los modelos de DS, así que creemos que ese es en parte el camino a mantener para lograr cumplir con los objetivos de venta. Además del DS3 y el DS4, ¿tienen previsto en una primera etapa otra versión, otro modelo? Estamos analizando otros modelos, podría ser un DC5 y más adelante seguramente podamos ir sumando otros modelos a medida. ¿Cuáles son los plazos para el lanzamiento de DS ya establecido en la red y servicio de postventa? Nosotros calculamos que de acá a un año ya vamos a empezar a poder ver puntos de venta específicos de DS. Muy bien, bueno, estuvimos con Tomás Burguet, quien es el gerente de producto de Citroën en la Argentina. Ya seguimos con más AutoScanner. Won't you be my sunshine?